Adéntrate lo desconocido de lo paranormal y sobrenatural. Devela el misterio junto a Carlos Acevedo, el único cazafantasmas de Reynosa, y su equipo de investigadores. Proyecto Fantasma, un programa donde encontrarás investigaciones de casos reales, historias, leyendas, debates con especialistas sobre lo paranormal, así como los últimos avistamientos del fenómeno OVNI. Proyecto Fantasma. Siente el miedo de lo paranormal. A través de los años ha habido frecuentes informes de una variedad de fenómenos inusuales ocurridos entre las 3 y las 4 de la mañana, particularmente acentuando las 3:33, muchas personas aseguran que a ciertas horas de la noche se despiertan sin ninguna razón lógica, afirmando experimentar misteriosos fenómenos como la parálisis de sueño o conocida como la subida de muerto. Asociado a este marco de término de las 3 de la mañana, se conoce comúnmente como la hora muerta o la hora del diablo, ya que según los expertos es el momento en que la actividad paranormal entra en su máximo apogeo. Se dice que los demonios y espíritus se encuentran más activos, dando paso a todo tipo de fenómenos paranormales. La teoría popular cristiana es que Jesucristo murió a las 15 horas 3 de la tarde, siendo las 3 de la mañana la hora opuesta, en un claro desafío de los demonios hacia la imagen de Cristo, burlándose de la Santísima Trinidad. Para los expertos, las 3:33 de la mañana tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad del 666, el número de la bestia. Se cree que en este momento el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está en contacto, permitido que los demonios y espíritus se comuniquen con las personas, cruzando con una mayor facilidad que en otras horas del día. Según algunas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 y las 5 de la mañana, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Entre estas horas, los enfermos terminales o personas muy ancianas son más propensas a pasar al otro lado debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Algunos investigadores paranormales consideran esto como una teoría de porque los espíritus están más activos en este momento, en correlación con sus tiempos de la muerte. Los fenómenos asociados a esta hora, a las 3:33 de la mañana, también han sido reportados por personas que reconocen patrones repetidos de estos números en su vida cotidiana, como levantarse a las 3:33 de la mañana o ver estos números en todas partes. Número 33 es el poder de una conspiración esotérica. En la actualidad no se ha podido confirmar que las 15 horas, las 3 de la tarde, sea la hora exacta de la muerte de Jesús, ya que los estudiosos religiosos siguen en desacuerdo sobre la fecha y hora de su muerte. Por lo tanto, la hora de las 3:33 de la mañana, además de tener un significado religioso, tiene una relación directa con el esoterismo. Históricamente, muchas personas creían que la medianoche era la hora de las brujas, siendo un periodo de mayor actividad de las brujas, demonios y fantasmas, donde antiguamente las personas evitaban salir por la noche, debido a ese significado. Para los investigadores paranormales, los espíritus están activos todo el día, y que no hay pruebas concretas que indiquen que las 3:33 de la mañana sea la hora más activa que cualquier otro momento. Sin embargo, la actividad paranormal ocurre con mayor frecuencia por la noche, ya que las condiciones son más adecuadas para la realización de investigaciones paranormales. Según los expertos, es más fácil ver las anomalías o apariciones en la oscuridad. Además, que muchos elementos se registran con más facilidad debido a las condiciones de oscuridad. Los sentidos también se intensifican por la noche, donde los psíquicos captan la actividad paranormal que ocurre en ese momento. Soy Carlos Acevedo y te invito a que te suscribas, comentes y compartas el video. Que tengas una excelente noche y que descanses.
Si es que puedes.